aquí les tengo este nuevo proyecto. Es una chambrita para bebé. Esta es para aproximadamente 3 meses. Vamos a iniciar con 60 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Vamos a continuar hasta completar las 60 cadenas. Aquí ya tengo mis 60 cadenas. Vamos a agregar una más para la subida. ¿Sí? Ahora, dentro de la última cadena, la número 60, vamos a hacer un punto bajo. Una cadena, abajo dejamos una cadena, nos pasamos a la siguiente cadena y dentro de ella vamos a hacer 2 puntos bajos, de esta manera. Una cadena, abajo dejamos una y en la siguiente hacemos 2 puntos bajos, ¿sí? Recuerden que la primera vuelta cuesta un poquito. Así, dejamos una y en la siguiente iniciamos con otra. Así, así es como queda. Yo les voy a mostrar hasta la secuencia terminada, ¿sí? Aquí está terminado. Me han quedado 30 casitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bien, ahora hay que poner mucha atención para subir. Vamos a subir con 3 cadenas. Damos vuelta a nuestro tejido y aquí vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas, en nuestra cadena de abajo, 2 puntos altos. ¿Sí? Nos queda de esta manera. Una cadena, en medio de los 2 puntos bajos vamos a hacer nuestro motivo nuevamente. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, de esta manera. Ok, una cadena y aquí nuevamente en medio de los 2 puntos bajos vamos a hacer 2 puntos altos. 2 cadenas, 2 puntos altos. Vamos a continuar hasta terminar nuestra secuencia. Aquí hemos llegado al final de esta secuencia. Quiero que vean cómo es que queda. Queda así, muy chinito. Aquí muy corrugado. Así es como queda. No se preocupen porque esto va a dar volumen. De aquí vamos a sacar los brazos, el frente y la espalda. Bien, les voy a mostrar cómo es que se hace lo último, ¿sí? Vamos a hacer aquí nuestro último motivo. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Así, de esta manera. Esta hebra la vamos a dejar un poco larga. ¿Sí? Así. La vamos a dejar un poco larga para que no se nos zafe ahorita que pongamos el otro tono estambre. El otro tono de estambre lo vamos a poner hacia el otro extremo. ¿Sí? Lo vamos a hacer aquí un amarre de donde salió el motivo. Así. Recuerden que esas hebritas de hilo al último se pierden.
Vamos a hacer 7 cadenas. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Vamos a apoyar esas 7 cadenas en la cadena que dejamos libre en la vuelta de abajo. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerdan que abajo dejamos una cadena, en esa cadena vamos a apoyar nuestras 7 cadenas. De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y nuevamente. De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo quiero decirles algo muy importante. Al hacer esta chambrita, no voy a cortar hebra, ¿sí? Me va a quedar toda la parte de enfrente perfectamente terminada. No me gusta estar cortando hebra y volviendo a anudar, ¿sí? Lo que voy a hacer es llegar. Ahorita estamos en la parte de arriba. Vamos a continuar tejiendo hasta la parte de abajo. Llegando a este extremo, vamos a hacer nuestro terminado. ¿Sí? Nuestro terminado. Ya que hayamos terminado, vamos a cortar nuestros hilos y ahí es el final del cuerpo. Y para anudar hebra, las únicas hebras que anudaremos serían las de las mangas, ¿sí? Para continuarlas. Pero no vamos a cortar hebra hasta que hayamos terminado la parte de enfrente del cuerpo, ¿sí? Bueno, pues explicado esto, vamos a continuar hasta terminar esta secuencia. Aquí ya he terminado la secuencia de las cadenas con el estambre color mantequilla, ¿sí? Así, o color bebé, como está en la etiqueta, así plisadito. Bueno, pues vamos a hacer las 7 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas que vamos a apoyar aquí, de donde sale el motivo. Recuerdan que aquí lo hicimos, anudamos de donde empezaba el motivo y aquí lo vamos a hacer donde finaliza el motivo. ¿Sí? Pues bueno, ahora vamos a continuar trabajando con el tono claro. Bueno, vamos a subir de esta manera, les voy a mostrar. Nos deslizamos con 1, 2 y 3 deslizados. ¿Sí? Vamos a jalar un poquito esta hebra. Vamos a tomar por el tono del color calabaza, vamos a tomar el tono amarillo. Así. Ahora vamos a jalar las dos para que quede sujeto. Bien, pero bueno, aquí vamos a continuar trabajando con el tono blanco. Hacemos 1, 2, 3 cadenas de subida. En el siguiente punto alto vamos a apoyar nuestro siguiente punto alto. Así, de esta manera. Pues bien, vamos a hacer 2 cadenas. Y ahora vamos a tomar nuestras 7 cadenas con las 2 cadenas del motivo. Así. Hacemos 2 puntos altos. Una cadena. Y nuevamente, tomamos las 7 cadenas con las 2 cadenas del motivo. 2 puntos altos. 2 cadenas. 2 puntos altos.
dos, una cadena, perdón, y dos cadenas, dos puntos altos aquí, perdón. Tomamos las 7 cadenas y las dos cadenas del motivo. De esta manera, dos cadenas y dos puntos altos. Bien, ahora quiero que vean, este es el lado revés. Este es nuestro derecho. Así es como va a quedar. ¿Sí? Ahora vamos a continuar hasta terminar esta secuencia. Así es como queda terminada esta secuencia. Este es el lado del revés. Les voy a mostrar el lado derecho. Así. Así es como nos va quedando el derecho. Bien. Ahora voy a mostrarles cómo finalizar aquí, en esta vuelta o en esta secuencia. Hacemos una cadena y tomamos las cadenas, hacemos dos puntos altos, dos cadenas y ahora miren bien, aquí en el punto alto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto alto, que son las cadenas, aquí las cadenas que utilizamos de subida, vamos a hacer otro punto alto. ¿Sí? Vamos a dejar esta hebra un poquito larga para que no se nos salga. Y vamos a tomar la hebra de color mantequilla. Recuerden que aquí hicimos un amarre al cambiar de tono de hilo, pues bueno, vamos a sacarlo de esta manera, metemos nuestro gancho y vamos a iniciar a hacer nuestras 7 cadenas a partir de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y las vamos a apoyar aquí. En esta cadena que nos quedó, perdón, es por el lado de atrás, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que las vamos a apoyar por acá, así, para que nos queden del lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y las vamos a apoyar aquí. Estos motivos los hacemos hacia el frente para que se pueda apreciar mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nuevamente aquí. Así vamos a continuar hasta terminar esta secuencia. Así es como nos va a ir quedando. ¿Sí? Aquí ya he terminado la secuencia de las cadenas. Ahora vamos a hacer las 7 últimas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas 7 cadenas las vamos a apoyar aquí. Aquí. En este hoyo de cadena. ¿Sí? De esta manera. Ahora las vamos a deslizar hacia arriba. Como anteriormente lo hicimos. Es de esta manera es como vamos a ir subiendo, deslizando, así. Ahora hacemos un poquito pequeña nuestra hebra, pasamos el gancho por la hebra color amarilla y jalamos acá. Las dos hebras de hilo.
¿sí? Recuerden que vamos a seguir trabajando con el color zanahoria o color calabaza, como ustedes quieran verlo. Tres cadenas subimos y vamos a hacer punto alto sobre punto alto, dos cadenas, y ahora vamos a tomar las siete cadenas. Aquí ya se puede apreciar un poquito más porque aquí ya vamos a trabajar por el lado del derecho, ¿sí? Una cadena y nuevamente dos puntos altos, aquí dos cadenas, dos puntos altos, así, dos cadenas, dos puntos altos, de esta manera, dos cadenas, dos puntos altos. Aquí ya se empieza a apreciar un poquito más la puntada, ¿sí? Espero les guste. Por lo regular no se lleva mucho tiempo. En 3 horas ya terminaron esta bonita chambrita. No necesita mucho tiempo, ¿sí? Así. Dos cadenas y los puntos altos, de esta manera, ¿sí? Aquí ya se empieza a apreciar un poquito más la puntada, así es como va quedando. Este es el lado del derecho y este es el revés, ¿sí? Se ve diferente. Bueno, vamos a continuar hasta terminar la secuencia. Ya he terminado, así es como queda. Ahora voy a hacer nuevamente el final para que vean cómo es que va quedando la unión. Ahora recuerdan que estas son las 7 cadenas, las vamos a hacer un poquito hacia atrás. Vamos a hacer aquí un punto alto sobre el punto alto y un punto alto más sobre el punto alto de abajo, ¿sí? Y queda de esta manera, ¿sí? Ahora vamos a jalar un poquito la hebra y vamos a retomar la otra hebra de hilo. Les explico que queda esta hebra. Bueno, pues aquí vamos a meter el gancho y retomamos nuestra puntada con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas que vamos a apoyar aquí en las cadenas de atrás, pero vamos a hacerlo de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas que vamos a apoyar aquí. Así como terminamos al final, como ya les estuve mostrando, así va a ser en todas las vueltas siguientes, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7. El terminado que se hace de orilla a orilla es el que ya le mostré. En cada orilla es el mismo terminado, ¿sí? Así es como vamos a hacer nuestras 7 cadenas y vamos a continuar la secuencia hasta terminar, ¿sí? Aquí ya se puede apreciar un poquito más. Nos queda nuestro tejido. Ahora les voy a enseñar nuevamente cómo finalizar nuestras 7 cadenas. Recuerden que esta vuelta es de 7 cadenas. Y terminando, vamos a iniciar con la vuelta de abanicos, con nuestro hilo color mantequilla.
y vamos a hacer una secuencia de esta puntada, de esta, y una secuencia de cadenas. Una secuencia de esta y una de cadenas. En total son 4 vueltas más para hacer la separación de la sisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unimos aquí. Nuevamente deslizamos. Y ahora nuevamente pasamos la hebra de hilo amarillo y hacemos un deslizado hacia arriba. Así. Recuerden que tomamos la hebra de estambre a color calabaza y jalamos las dos. Ahora subimos con 3 cadenas. Hacemos un punto alto dentro de la cadena del punto alto, 2 cadenas. Hacemos otra vez 2 puntos altos, 1 cadena, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Así. 1 cadena y 2 puntos altos. ¿Sí? Vamos a terminar esta secuencia y vamos a hacer 3 más. Una de abanicos y 2 de cadenas, que serían estas que están aquí. ¿Sí? Y regresamos para terminar, para hacer nuestra separación de la sisa. Terminado aquí las vueltas que faltaban. Ya separé sisa. ¿Sí? Así es como queda. ¿Cómo la separé? A cada manga le dejé 7 motivos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, de la otra manga es lo mismo. ¿Sí? Así es como la separé. Aquí. Y los coloco aquí, en la cadena que nos queda. ¿Se acuerdan? Que por cada motivo hacemos una cadena. Bueno, ahí puse mi separador. Y de frente dejé 4 motivos por cada lado. 2, 4, aquí mismo 2, 4. De la espalda también hice lo mismo. Dejé 8, 2, 4, 6, 8 motivos. ¿Sí? Aquí yo ya le di la vuelta. Vamos a continuar tejiendo. Les voy a mostrar cómo hasta llegar a la sisa. Vamos a seguir con una cadena, un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos, 1 cadena, 2 puntos altos, aquí. Por favor, si tienen alguna duda, háganos saber su duda para que les podamos responder y darles una sugerencia. Bien, así es como queda. Bueno, aquí recuerden que es una cadena. Entonces nos vamos a pasar hasta acá, hasta el siguiente motivo. ¿Sí? No vamos a tomar, vamos a pasarnos al siguiente motivo. Recuerden que ya tenemos nuestro separador y vamos a continuar normalmente. Así. 2 puntos altos. Así es como queda. ¿Sí? Vamos a quitar el separador para que vean cómo es que queda. Así. La manga después la vamos a continuar. Ahorita vamos a seguir tejiendo
para lograr el largo que necesitamos, una cadena. Vamos a terminar hasta llegar aquí. Y después les voy a mostrar cómo hacerle para continuar. Aquí ya terminé la vuelta de motivos. Ya inicié la de cadenas y ahora les voy a mostrar cómo es que vamos a pasar las 7 cadenas. 4, 5, 6, 7. Estas 7 cadenas aquí en la sisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tomar esta cadena y esta cadena. Recuerden que es la misma secuencia, solo acá es para cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos a seguir con nuestra secuencia. Así es como nos va a quedar el cerrado de la manga, ¿sí? Y posteriormente, para lograr el largo que queremos de nuestra chambrita, vamos a hacer 26 vueltas a partir de la sisa. Son 13 vueltas de motivos de abanicos y 13 vueltas de cadenas, ¿sí? Recuerden que se van intercalando los tonos de hilo, de estambre. Así es como se va a ir intercalando para que logremos el largo. Yo voy a continuar tejiendo hasta lograr el largo y les voy a mostrar el final de nuestra chambrita. Porque al lograr nuestro largo, vamos a hacer nuestros medios puntos. Estos son medios puntos. Esto de acá es puntada de cangrejo. Al finalizar nuestras secuencias, les mostraré el final. Les voy a mostrar cómo hacer el final de nuestra chambrita. Vamos a subir con una cadena y dentro del punto alto vamos a hacer un punto bajo. Así. Ahora aquí vamos a hacer 4 puntos bajos, tomando las 7 cadenas más las 2 cadenas del motivo. Nos tienen que quedar 7 y 7. Una cadena y aquí dentro del motivo vamos a hacer nuevamente 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena y 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Así es como nos queda. Así. Este es el lado derecho y este es nuestro revés. Vamos a continuar hasta terminar esta secuencia, tomando en cuenta que alrededor, vamos a hacer todo alrededor de la chambrita, terminando de esta esquina a esta esquina. Les voy a mostrar cómo continuar el resto. Aquí he terminado la secuencia de abajo. Ahora les voy a mostrar cómo seguir el contorno. Ya hice una cadena. Aquí vamos a hacer en este motivo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Un punto bajo sobre el punto alto. En este punto alto vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí vamos a dar vuelta
de esta manera. En cada punto alto de la orilla vamos a hacer dos puntos bajos. Así. En este dos puntos bajos. Y en este dos puntos bajos. Ahora así vamos a continuar todo el contorno de nuestra chambrita, el cuello y el otro extremo. ¿Sí? Bueno, voy a terminar y enseguida les muestro cómo es que queda. He terminado el contorno de nuestra chambrita. Así es como queda. Así. Ahora voy a finalizar. Recuerden que estábamos trabajando con medios puntos, perdón, con puntos bajos. Así, vamos a hacer un deslizado aquí. Yo ya corté hebra, ¿sí? Bueno, pues ahora les voy a mostrar el final de nuestro terminado. Vamos a continuar con el color naranja, color calabaza, como gusten o como lo vean, y vamos a hacer punto cangrejo o punto atrás, así. Vamos a introducir en cada hoyo de cadena del motivo. Así. Recuerdan que aquí hicimos una cadena, vamos a hacer este último. Y nos vamos a pasar hasta el siguiente motivo. Así. Este se llama punto de cangrejo o punto atrás. Así. Vamos a continuar hasta terminar nuestra secuencia. Vamos a terminar todo el contorno de esta manera de nuestra chambrita. Todo. Aquí ya he terminado todo el contorno de nuestra chambrita. Así es como queda. Ya pegué los botones. Escogí pegarle estos botones porque se ven más bonitos y le dan más al tono de estambre. Bien, estas hebras de hilo después se las vamos a ir escondiendo con nuestra aguja. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cómo hacer nuestras mangas. ¿Sí? Vamos a iniciar en esta parte, aquí, en la sisa, vamos a amarrar, así. Ahora vamos a continuar trabajando con el estambre color mantequilla, así es como va nuestra puntada. Vamos a tomar esta hebra para que quede muy bien sujetado. Así. Y al mismo tiempo lo vamos a ir perdiendo entre el tejido. Vamos a hacer dos cadenas y enseguida nos pasamos en punto alto a retomar nuestra puntada. Así. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Una cadena. Y vamos a continuar. Voy a terminar esta vuelta y les explico cómo aplicar el siguiente. Aquí hemos llegado a la sisa. Vamos a unir con un punto deslizado, así. Dejamos nuestra hebra un poco larga y ahora vamos a retomar con el otro tono del estambre nuestras siete cadenas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué vamos a apoyar aquí, en la cadena que quedaba, en la cadena que hicimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y acá. En la cadena. Así vamos a continuar hasta llegar a este extremo y nuevamente vamos a retomar aquí el motivo. ¿Sí? Al llegar aquí les voy a explicar nuevamente para que ustedes vayan entendiendo un poquito más de la sisa. Ahora vamos a apoyar aquí nuevamente en el color calabaza. Ahora aquí ya no nos vamos a deslizar con tres cadenas en el mismo tono color calabaza y vamos a tomar las siete cadenas con las dos cadenas del motivo y aquí vamos a subir con tres cadenas y vamos a iniciar nuestra puntada con los motivos. Así. Una cadena y dos puntos altos. Una cadena, aquí son dos cadenas, dos puntos altos, así. Vamos a, ya que hayamos finalizado nuestra vuelta, unimos aquí, dejamos suspendido y recuerden que continuamos con las siete cadenas. De aquí tienen que salir las siete cadenas. Una, dos, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas que vamos a apoyar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas que vamos a apoyar aquí. Tomando en cuenta que ya terminamos nuestra secuencia, aquí las vamos a apoyar. Del otro extremo, yo ya he terminado una manga para adelantar el video. Quiero que vean cómo es que queda la sisa. Queda de esta manera, ¿sí? Y el adelanto queda así. Voy a terminar la manga y les voy a mostrar cómo es que queda nuestra chambrita terminada. ¿Sí? Aquí está nuestra chambrita terminada. El final en las mangas, como se podrán dar cuenta, lo hice como en el contorno de toda nuestra chambrita. Ya escondí las hebras. Así es como queda el revés. ¿Sí? Y así es como queda el derecho. El derecho tiene estas onditas, recuerden que son las siete cadenas. ¿Sí? Aquí está la anterior, las que le mostré en el inicio. Hice las mangas más cortas y aquí las mangas son más largas, normales. ¿Sí? Espero les haya gustado este video, muchísimas gracias. Cualquier duda, déjenlo en comentarios, por favor, suscríbanse, denle me gusta. Muchísimas gracias y que Dios las bendiga. Hasta pronto.